Hola, bienvenidos fans del Begame. Soy yo, todos estamos aquí en Void Stranger, episodio 17. Creo que es el 17. Llevo un montón, ¿no? No concebía que llevaba tantos, pero bueno, creo que lo tengo desde más, antes de Navidad, eso sí. ¡Oh! Esto ya lo vimos, pero corté en mitad de la nada, un poquito, ¿eh? O sea, lo último que corté fue Freya. ¿Cómo has conseguido este? Esto ya lo sabemos. Esto ya lo... Esto ya lo vimos. Me quedé justo en lo de los puzzles. Estos. Que me tuve que ir y no pude continuar. Ah, mira, podemos venir aquí. Hostia, mierda para mí, ¿eh? Jolín, no es. It's not easy, ¿eh? A ver. Vale, esto. Para empezar. Vale, esto. Vale, podemos hacer ahí. Esto fuera, esto fuera. Vamos a sacar cosas de en medio. Cosas que no. O sea, las cosas que no estén bien, podemos sacarlas y podemos poner las que sepamos que van bien. Esa va ahí. Eso va ahí. Esto no va aquí. Aquí tiene que ir como un media pelotita. Esta media. Esto va aquí, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No. ¿Y aquí? No. Como muy oscuro. Esto no va aquí tampoco. Esto va aquí. No. Falta la mano. Eso va ahí. Esto ahí. Esto ahí. ¿Seguro? Sí. Vale, el codo, el codo. El codo va aquí. Ahí está el codo, ¿verdad? Sí. Luego esto no está aquí, esto va aquí. O no, no, esto no tiene pinta de que vaya aquí. Es como, vale, esto es rodilla. Esto es una rodilla, ¿verdad? No, ni de coña. ¿Esto es un zapato? No. ¿Esto es algo que vaya aquí? No. ¿Esto va ahí? Sí, ¿verdad? Sí, eso va ahí. Es que es muy rarito eso. Esto va... Aquí. Sí, zapato. Esto aquí. Y esto, que es... Esto es rodilla. Eso va ahí. Fue años atrás, pero todavía lo recuerdo vivamente. Al principio apenas tenía... Apenas dormía. Así que me despertaba pronto para... ver un poco de la... Luz solar. Cuando se terminó, vi una mujer extraña llevada en ropajes en mitad de la calle. Simplemente se estaba quedando. ¿Me he entendido algo? Estaba quedándose ahí manteniendo algo entre sus manos. Como si pareciera que había aparecido de la nada. ¿Esa mujer fue Grey? Sí. Oh, vale, esto no está bien. Vamos a quitar lo que no esté bien. Esto no está bien. Hostia puta. Vale, esta es la cabeza de Grey. ¿Verdad? No, pero es esta. ¿No? ¿O qué? No, no, not even close. No, es esto va aquí. No, esto va aquí. No, esa cabeza es muy grande. ¿Esto dónde va? Ah, no, esto, espera, esto va aquí. Y esto no está bien. ¿Verdad? Este es el cogote. ¿Cómo no va a ir aquí esto? Pero esta grey no está bien hecha. Ah, eso está ahí. Vale. Hay que ver que se traduzca exactamente la misma. Bueno, puedes guiarte por los puntitos chiquititos. Mira, esto va aquí. Esto no sé dónde va. Esto no sé dónde va. Vamos a intentar completar el círculo. ¿Dónde tenemos líneas de círculo? Esto es una línea de círculo que va aquí. No, ahí. Ahí. Círculo. Vale, más círculo. Esto es círculo. Ah, vale, hay uno mal. Este está fuera, fuera de ahí. Esto va aquí arriba.
Esto es círculo. ¿Que va aquí? No. Aquí. ¡No! ¡No! ¡La cagué! Jolín, lo primero que hay que hacer es retirar esto. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Qué cagada, tío! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Qué mal! ¿Cómo me fastidia esto, eh? Jolín, vale. Bueno, ya lo sabemos. Eso es peligroso. Oye, esto es complicado, ¿eh? Va, a ver, poco a poco. Esto va ahí. Vas a hacer... Creo que lo mejor es intentar empezar con el círculo. No, eso está bien ahí. Esto va ahí. No. Esto va... Es muy curvo ese. ¿No va ahí? Qué raro. No, va aquí. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Este va ahí abajo. Este va ahí arriba. Joder. ¿Esto va aquí? No. Esto va aquí. Esto va... Espera. Esto fuera. Esto va aquí. Más círculo. Esto va aquí arriba. Me falta este que va aquí y este que va aquí. Vale, tenemos el círculo. Bueno, teniendo el círculo se puede hacer algo. Mira, y esto, ahí va la esquinita del círculo, ¿verdad? No, esto no, realmente esto va aquí. Sí, ahí, va ahí. Y me... vale, este no está... Este no va ahí. Ah, mira, este va aquí. Y como habíamos visto, este va aquí. Realmente haciendo el círculo haces un montón. Esto fuera. Todavía hay algo que tiene círculo. Ah, mira, están aquí dentro. Este va aquí. No. No, ese irá ahí. No. Se va ahí. Ahí arriba. Esto va aquí. Sí. Esto va aquí. Vale, es Lili. Es Lili. Como durmiendo, ¿no? Parece. Eso va ahí. No, eso tiene que ir ahí. Ahí está, vale. La curvita es el pliegue este. Vale, está cogiendo con entre sus manos. Vale. Entonces alrededor está hecho. Esto fuera. Aún podemos buscar un... Espera, que me va a matar. Aún podemos buscar algo más de círculo. Ahí, esto. Esto es círculo que va aquí. ¡Uy, que me mato! Esto es círculo que va ahí. No, eso no va ahí. ¿Dónde entra círculo? Ah, porque esto no va ahí. Esto va aquí. No. Esto va aquí. Sí, no. Hostia, entra, aquí entra muchísimo. ¿Dónde va esto? Ahí. No, no, ¿verdad? No coincide con el dedo. ¿Ahí? No, demasiado. Pero aquí tampoco. No sé dónde va esa. A ver, vamos a quitar lo que sepamos que no va aquí. Los dedos están bien. Estos no están bien. Esto no está bien ahí. ¿Esto puede ir aquí? Sí, eso va ahí. Vale, luego esto va aquí. No hay muchos sitios donde pueda ir esto, ¿eh? Ahí no. Ahí. Ahí. Ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, me falta... Creo que este dedito... ¿Puede ser este? No, no es. ¿Puede ser este? No es. ¿Aquí? No.
Porque es un dedo. No, creo que esto es más base. ¿Esto es un dorso de mano? Es que en medio hay un montón de cosas que no cuadran. Esto no toca aquí. Que hay que formar a la niña, tú, básicamente. Vale, esto es un pulgar. El pulgar va aquí, ¿verdad? Sí, ahí está, el pulgar. Vale, luego dorso de mano. Esto es solo dorso. ¿Que va aquí? Sí. Perfecto. Luego el que es full blanco, ¿puede ser que vaya aquí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va justo ahí porque hay full mano entera. Vale, aquí como media orejita arriba. Que no la veo. Es que aquí como un algo... Ah, es este piquito. Es este de aquí. Vale. Está viendo un piquito ahí. No, esto no va ahí. Hostia, es difícil hacértelo. Es que realmente... Hay que partir de lo que sepamos seguro, ¿eh? Hay que buscar este pulgar. Hay que buscar ese pulgar. O este dorso de mano. Sabemos que esto está bien. Esto es una pata, ¿verdad? Ah, mira, así está. Así están las patas. Eso es una pata. Falta la cabecilla. Estos son deditos que van... Que van aquí, ¿verdad? Sí, ahí están los deditos. Que es súper cabezona, ¿no? No. Ah, mira, no. Esos deditos no van ahí. Estos deditos van ahí. No, esa es la palma de la mano. ¿Dónde está la palma de la mano? No. Creo que esto no va aquí. Esto va aquí. Sí, míralo. Vale, porque estaba viendo el este del círculo. ¿Esto es una oreja? No. Sí, o sea, sí es una oreja. Ah, vale, la oreja va aquí. Mírala, sí. Esto es cabezón. Esto es cabezón de bebé. Sí, sí, sí. Cabezonazo. Eso no va ahí. Eso no va ahí. Eso no va ahí. Eso tiene que ir aquí. Sí. Ah, vale, son los dedos lo que había detrás. Luego esto tiene que ir aquí. Cabezón de bebé. Ahí está. ¡Toma ya! Un bebé tan pequeño y frágil. Casi como una muñeca. Pensé que estaba soñando. Pero ahí estabas, Lily. ¿Y entonces qué? Bueno, no podía simplemente dejarte allí. Así que... Cuide de ti. La madre que me parió. Voy a dejar esto aquí abajo. No va a ser que lo ponga sin querer. Es que me da miedo ponerlo sin querer, tío. O sea, llegar ahí sin querer. Vale, vamos a empezar como siempre por el círculo. Esto fuera. Eso por ahí. Todo esto sobra. Esto está mal. Esto creo que puede ir aquí. Sí, eso puede ir ahí. Venga, que se desbarata más, ¿eh? Esto no va ahí. Vamos a dejar el... O sea, vamos a dejar el centro hecho hasta que tengamos el círculo. Cuando tengamos el círculo... O sea, me refiero, el centro no lo voy a tocar. Cuando tengamos el círculo... quitamos el centro. ¿Esto va aquí? No. Eso tiene que ir... Eso tiene que ir ahí. Sí. Esto fuera. Esta fuera. Y aquí tiene que ir esta. Perfecto. Esto tiene que ir aquí. Esto fuera. Esto. ¿Cómo es eso? Ah, vale, esto tiene que ir aquí abajo. Ahí está. Es Grey abrazándola. Esto es una oreja. La oreja de Grey. Esto puede ir aquí. Sí, ¿verdad? No, creo que no. Vale, esto puede ir aquí arriba. Vale. Aquí tenemos... Mira, aquí se ve un poquito del círculo. Pero muy poquito. ¿Dónde puede ir eso? Pues se ve muy poquito del círculo ahí.
Esto va aquí. Esto va ahí abajo. Aquí, esto fuera. Esto va aquí. Esto va justo aquí. Aquí tenemos esto. Que tiene que ir aquí. Ahí está. Y esto va ahí. Vale, círculo en teoría está hecho. Bueno, falta, falta este. Que probablemente vaya aquí. No. Uy, ¿cómo puede ser esto? Aquí. ¡No! Mierda para mí. Mierda para mí. Uf, guataturra. Vale. Esta es la cara de la niña. Esto sí que puede ser que vaya ahí. No. No. Eso va ahí. Vale. Not bad. Vale. La oreja. No, eso no va ahí. Ahí va. No, esto va ahí abajo. Esto va ahí. ¿Dónde va esto? A ver. Hay algo que no cuadra aquí. Ah, va, esto va ahí. No. Es que van al revés, claro. Esto va aquí. Es el pelo, ese era el pelo de Grey. Aquí, aquí, aquí un poco de... Ah, podría ser... No, ahí, este, ahí. Vale, círculo, círculo, círculo. Falta un trozo de círculo. Está aquí. Vale, me falta aún más círculo. Este de aquí va aquí. Y este de aquí va aquí. Vale. Oreja. Supongo que ir aquí. No sé si la cara está bien puesta. No, la cara no está bien puesta. O sea, esa cara no estaba bien. Es esta, ¿no? No, esta. Esto es cara. Vale, eso es cara. Falta esto, que parece cabeza. Ahí está. Uy, no. Si no. Ahí, ahí, vale, era el cuello. Me falta la mejilla. Esto, esto aquí. Aún me falta algo que tiene círculo. ¿Eso es el ojo? No. Hay algo que no está bien aquí. Esto no está bien. Esto tampoco está bien ahí. Hay algunas que no están bien donde están. ¿Esto va aquí? No. Qué rara, tiene la espalda llena de cicatrices. Entiendo que son eso. Hostia, qué mareo. No sé qué está bien y qué está mal. Eso está bien, la espalda está bien. Esto no está bien. Esto no está bien ahí. Esto de los puntitos no está bien aquí. No. No parece. Esto parece más el hombro. Ah, mira, era el hombro. Vale, era el hombro ese. Menudo dominio el pixel. Ah, vale, este era el hombro también. Falta la espalda. La espalda marcada. ¿Va a ser esto?
Sí, espalda marcada. Ah, no, 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 no es. No es porque hay una cicatriz que es así como un trioma que no sube. Es ese, es eso. Esta es la cicatriz, esa chiquitita que sube. Ahí está, esta es la cicatriz. Vale, brazo. Esto es un brazo. Parece un brazo esto, puede ser, el hombro. Sí, esto es. ¿Verdad? No, no sé. Sí, sí que sí. Eso no está bien ahí. Eso está bien aquí. El blanco total. O sea, ¿no tiene hueco en la cabeza? No, no puede ser. ¿No está bien la cabeza? La cabeza sí que está bien. Hay algo que no está bien. Esto no está bien. Esto va aquí. Y esto va aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, vale, espero que esto va aquí. ¿Cómo? ¿No? ¿Esto va aquí? No. ¿Cómo que no? ¿Qué falta? Esto. Vale. Pensaba que eso era a fondo. Vale, abajo a la derecha nunca hay nada. Después de que se estableciera el polvo, te examinamos. Ya habías crecido en un bebé perfectamente sano. Gray, sin embargo, fue difícil decir cómo, pero su cuerpo se estaba recubierto en vejez. Cicatrices y heridas. El doctor también se dio cuenta de algo anormal. Su vientre y ovarios habían desaparecido, como si hubieran sido completamente eliminados. A pesar de ello, no había signos de cirugía ni ningún tipo, a pesar de todo el daño en sus órganos internos había ocasionado. Ni siquiera pudo tener hijos, por eso estaba muy seguro. Supongo que eso lo deja claro. No pareces sorprendida. Tenía mis dudas, por mucho que quisiera admitir. Son más, ¿eh? Aquí no hay salida. Vale, este sí que es el final. Bof, vale. A ver, poco a poco. Esto está mal ahí. O sea, piensa que esto cobra sentido solo cuando está todo. O sea, bueno, poco a poco, yo que sé. ¿Esto tiene, va, cabe ahí? No. Pues sí, sí. Eso entra ahí. Esto fuera. Creo que va aquí. Ahí, sí. Esto fuera. Esto es de Gray. No sé que eso vaya ahí. No sé yo. No, ni de coña. Eso va ahí. Vale. Esto va aquí arriba. Esto no va ahí. Esto va ahí. Esto va aquí. Esto vamos a dejarlo ahí de momento. Esto va ahí. Sí. Eso no va ahí. A la mano. La manita del bebé. Mierda, he dejado aquello muy atrás. Espera, voy a poner estas que no. Que seguro que no. Vale, eso va ahí. ¿Esto ahí? No. ¿Esto va ahí? No. Hostia, ¿dónde va esto?
Es full oscuro, pero... Ah, vale, no, tiene que ir aquí, aquí arriba. Ahí está. Cabeza de Grey. Vale, el círculo está hecho. Menos uno. Hay una parte del círculo que no está. Esto va ahí. Esto. Ahí. Sí. No. Esto es cabeza de Grey. Esto va aquí. No, 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 no. Me mato. ¿Esto es bebé? ¿Esto es bebé? No sé si es bebé. Creo que no es bebé. Es culete de bebé. Sí, es culete de bebé y mano. Vale. Esto no cuadra aquí. Creo que podemos poner la, la cabeza de Grey ahí. Sí. Vale, esto también. Eso va ahí. Esto no va aquí. Esto va aquí. Sí. Falta mejilla. Ahí está. Esto va aquí. Me falta la barbilla, que es esto de aquí. Esto es barbilla. Esto va aquí, que es el codo. Esto irá aquí. Este tremendo músculo, ¿no? Y esto es el brazo, vale. ¿Qué hay sobre mis verdaderos padres? ¿Acaso Gago Grey no te dijo sobre ellos? No mucho. Cuando le pregunté sobre tu padre, me dijo que murió hace mucho tiempo. Y que tu madre, Grey, nunca dijo nada sobre ella. Pero cuando intenté sacar el tema, Grey no lo admitía, pero podía ver que se le abrían algunas viejas heridas. Más profundas que aquellas en su piel. ¿Se supone que tengo que sentirme triste por ella ahora? Lily, no puedo pretender entender que por qué estás pasando. Pero sé que Grey siempre te ha cuidado como a como si fueras su hija. Te amaba más que nada. ¿Amaba? He tenido suficiente. Simplemente acaba con todo. Otro que muerde el polvo. Y, ha tomado su tiempo. Oh, bueno. Al menos terminó convirtiéndose en un morsel, no sé, en un musgo delicioso. Extraño. No sabía que esas cosas podían brillar. Se ha comido una piedra. ¿Qué? ¿Qué? No perteneces aquí, hijo pequeña. Se vinieron arriba, ¿eh? Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! ¿Grey? Grey la destructora. ¿Qué momento y lugar para aparecer? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Empezaste a echarme de menos cuando me fui?
Supongo que el gato te ha comido la lengua. Otra vez. No estás enfadada sobre el pelo, ¿no? Después de cortarlo, intenté teñirlo en cierto punto también. Qué mal que el color no se pegó bien. Hubiera amado ver tu reacción. Esta es la Grey antes de la del palacio, ¿no? Bueno, del palacio. Aquí vamos otra vez con esa mirada juzgadora. Estoy empezando a recordar por qué me fui de aquí en el primer caso. No importa cómo de duro lo intente, simplemente nunca fui suficientemente para ti. Como si esperaras que creciera para ser alguien más, alguien completamente distinto. Incluso si todo lo que siempre quise fue ser más como tú. Así que ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Si tenías tanto resentimiento hacia mí, simplemente podrías haberme despachado cuando yo era una pequeña. Nos hubieras ahorrado el problema. Se abrazan. Grey lleva una ropa distinta ahora. Ah, mira, en todas las fotos que vimos... Oh. This is not the fucking end of the video game. Todavía estoy enfadada contigo. Simplemente deseaba que estuvieras aquí para escuchar eso. Adiós. Mamá. Vale, nada de esto sucedió, ¿no? Es el sobre. Hay un sello, un sobre cerrado en la mesa. Este dirige a ti. ¿Quieres abrirlo? Dentro. ¡Oh, me ha dado un logro! Pendant, an important wedding gift. Ah, pero no sabía que había más logros. Un momento, el juego no tenía más logros. ¿Qué dices? Solo tiene un logro. Ah, me lo ha dado ahora, ¿no me lo había dado? Pero si ya lo tenía el logro. Sí, el 28 de marzo. Ah, pues no sé. Me lo ha debido de quitar, ya tenía ese logro. Bueno. Dentro hay un pequeño pendiente, colgante, junto con una letra escrita a mano. ¿La quieres leer? Por estos efectos y por no otro mal, ahora estamos perdidos y castigamos con esto. No tenemos esperanza y vivimos en la letanía. Oh, vino está, ¿eh? Parece que nos falta uno. ¿Qué ha ocurrido a... ¿Qué le ha ocurrido? Me da igual. ¿Qué desarrollo más interesante? Extranjero. Extraño. Llegar tan lejos debería ser encomiable. Pero Dis no puede detectar una gran devoción en ti. Bajo circunstancias normales... un alma sin tal simplemente se desvanecería en las profundidades de este complejo. Sin embargo, aquí te hallas frente a nosotros. Esta situación es bastante fuera de ortodoxo. Sin embargo, no podemos permanecer que permanezca aquí. Mientras tú te vayas en paz, Dis está deseando hacer un contrato contigo. Así que dinos, ¿qué es lo que deseas? ¿Deseo?
No estoy segura de que alguna de que si tengo alguna vez un pensamiento próspero. O sea, si realmente quiero algo. Claramente debe haber algo que realmente deseas. Poder, dinero, amor, o quizá algo que has perdido. Algo muy importante. ¿Podríais realmente cumplir algo como eso? ¿Quién o qué sois exactamente? ¿Demonios? ¿Dioses? Respuestas a tales preguntas sería. No tendrían significado para ti, extraña. Pero diré esto. No deseo, no importa cómo sea tan grande, está más allá del reino de las posibilidades. ¿Hay algún problema? Estoy bien ahora. Simplemente me estaba sintiendo un poco sobrecogida por un momento. Si pudiera desear por una cosa. Quiero que mi madre sepa. No. I want my mother to know. Quiero. Vale. Quiero que sepa mi madre que no importa la razón por la que me escogió, le doy las gracias por todo. Por favor, haced que lo sepa. Bueno, dejadle tener su paz. Uy, qué mala. Qué mala es. Ojo. Bien dicho, extraña. ¡Es la madre! ¡Es ella, es su madre! La princesa. Se la ha devuelto. Así pues. ¿Qué piensas? Para ser perfectamente honesto, Su Alteza, encuentro un poco la encuentro un poco sofisticada para mi gusto. Never to mind any words for usual. Hace mucho tiempo la gente tenía el nombre de la. Te dio el nombre de la estrella más brillante del cielo. Deseo que algún día brille. Ella brille tanto como ella, como tú. Hasta entonces. Por favor, cuídala. Oh. Oh, está en Lilith. Lilith, que no Lily, ¿eh? Lilith era la princesa. Qué guay, qué chulo. Vale, pues esto es otro final. No sé cómo. Qué. Gracias. Oh, vale, gracias. ¡Pum! Y se apaga el juego. Vale, voy a dar una pausa y voy a mirar a ver dónde vamos a continuación. Porque aún hay más caminos. Aún quedan más cosas que ir. Voy a hacer una pausa. Vale, creo que es tan fácil como volver a encender el juego. Y ver qué es lo siguiente que este juego tiene para ofrecernos y presentarnos. Y mostrar. Tenemos ahora la princesa. ¿De verdad? Se supone que voy a vivir en este sitio abandonado. Bueno, discúlpeme, Su Excelencia. No había plazas vacantes disponibles. ¡Shesh! Nunca hubiera supuesto que serías una molestia tan grande. Es lo que se supone. Es así como dije supone que hacer que referirte a tus mayores. Así que ya simplemente llámame madre. ¡Oh, Dios mío! No hay manera. Esto ya es muy extraño. De todas formas, quizá eventualmente podamos comprar un mejor sitio si encuentras un trabajo. Oh, ¿qué son esto? No, no me ignores simplemente como esto. Eso se llaman fotografías, ¿verdad? ¡Qué monas! ¿Acaso Gray tomó estas? Sí, hay un gran álbum de ellas.
Nunca fue, ha sido muy habilidosa en tecnología. Pero disfrutaba usando la cámara un montón. Quizás espero compartir esas fotos contigo algún día. Hablando de ello, ¿qué pasa? Se suponía que tendría que haberte dado esto hace mucho tiempo. ¿Una carta? ¿Para mí? Pero ya ha sido abierta. Ahí está la cosa graciosa. Pensé que la encontré en mi habitación y pensé que estaba dirigida a mí. Así que la abrí y... Era para Lily. No entendía una sencilla palabra. Gray lo ha tenido que escribir en uno de esos antiguos lenguajes que utilizaba para estudiar. Pero ahora que estás aquí, supongo que lo dejo para ti. No, en realidad. Esto es para las dos de nosotras. No me jodas. En plan, ¿qué sí? ¿Qué dice? Vayamos. O sea, Gray murió. Gray murió, ¿no? Digo que con el tiempo Gray simplemente falleció. Increíble que la hija sea más joven que la madre. Porque eso está suspendida en el tiempo. ¿Sabes que no deberías espiar en la carta de alguien así? ¡Oh! Esta es la figura esta. Todavía a estas... ¿Estás echándoles un ojo? ¿De qué estás hablando? Quizá tu disfraz estúpido quizá haya engañado a Dis. ¿Cómo que engañado a Dis? Ella era Lev. Lev es la chica de las gafas. ¿Quién era esta? ¿Esta era Thief? Pero yo sé que has estado contemplándolas durante mucho tiempo. ¿O acaso esa chica llegó aquí por accidente solo para finalmente conocer a su madre? Es lo que Ad hubiera querido. Se lo debía, ¿eh? Además, solamente les he dado un pequeño empujón. Seguro. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. me he mantenido mi parte del trato. Ahora, extraña, ¿no has terminado tu investigación? Más o menos. Así que supongo que te irás pronto. Entonces respóndeme. ¿Quién o qué es Dis? No sabemos quién es Dis, ¿verdad? Supongo que este lugar fue originalmente algún tipo de recinto de investigación. ¿Qué? Se va a ir ahora. Se le va. Gobernado por una entidad conocida como Dis. ¿Qué dices aquí? ¿Qué me estás contando? Dis no era Ad. Al principio, centro de investigación. Gobernado. Por Dis. Nunca hemos visto un Dis, ¿eh? Era Ad, Vi, Tan, el Covetus, que no sabemos qué nombre tenía. Lev, Thief. Y si miramos esto, Ad, Eus, Vi, Mon, Tan, Gror, Lev y Thief. Pero no Dis. Nunca hemos conocido a un Dis. Nunca hemos conocido un Dis. Una entidad gobernada conocida como Dis. Desafortunadamente no sé que no puedo llegar a la verdadera profundidad de este complejo. Así que los detalles permanecen ocultos. Los servidores principales han sido cerrados más allá de protección de escrutinio mecánico. De área de escrutinio mecánico, que no se puede llegar. Si tuviera que adivinar, diría que ni un alma ha entrado ahí abajo en un mar milenios y nunca lo hará. Dios, el vacío es un este de investigación. Sin embargo, había un par de memorias remotas que fui capaz de acceder. Muchas de ellas fueron dilapidadas más allá de la reparación.
Pero incluso una fracción de su información cuenta una historia muy curiosa. Rotas los... scattered, ¿no? O destruida las notas de investigación a través del viaje cuántico, de tecnología de pliegue, gene, splicing, no sé qué es splicing, no sé qué de genes. Todos esos registros quedan en el mismo punto en el tiempo. Hace 70.000 años. Hace 70.000 años. Todo se quedó. Out. Mucha investigación. Y poner también que no se puede acceder a los servidores. Vale. Algún tipo de evento cataclísmico ha debido tener lugar hace mucho tiempo. ¿Acaso el fallo de un experimento o quizá una guerra? Sea lo cual sea el caso, parece que the minutia of this planet, el planeta fue casi completamente borrado. El símbolo era el Void Stranger. Así que, ¿por qué todavía estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Me temo que no tengo una respuesta para eso tampoco. Quizá Dis todavía intenta llenar el conseguir el verdadero rol de su facilidad. De su complejo, perdón. Cual sea. Es simplemente una manera de implicar que simplemente cerdos de Guinea para él, ¿correcto? Vale, los señores... Los señores del vacío... están atrapados... Y no se sabe. No saben qué tienen que hacer. Guinea Pig es como cobaya. Lo siento. Tiene que ser duro para ti y tus hermanas todos estos años. No te equivoques. El tiempo en el que merecíamos cierta simpatía se ha ido. Considerado todas las cosas de las que hemos sido parte, solamente deseo algún cierre. Antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte algo más? ¿Por qué estabas tan interesada en la princesa? Probablemente esto suene bastante idiota para ti, pero me recordaba a alguien. Es todo. Supongo que estamos en el mismo barco. Me iré ahora. Espero que algún día encuentres las respuestas que estás buscando. Hasta entonces, ten cuidado. Thief. Vale, este es Thief. Sí, sí, lo sabíamos. ¡No! ¿Cómo que Thief? Yo te pensaba que este era Lev. Es Thief. Este es Thief. Pues espérate. Este es Lucifer. Entonces no sabemos quién es Leviathan. Este es Thief. Lo he corregido en mi papel. Proyecto Love Stranger 2000XX. Presentado por EU. Eso es la. Esa era EUS, ¿no? Juego por. Ah, vale, estos son los créditos. Ah, estos son los créditos. Yo no toco nada, ¿eh? Me he olvidado completamente de Vi. Se ha quitado las gafas. Voy a Stranger Thief. ¿Qué dices? Ahora la llevo yo. ¡Hostia! Ah, está. Ella empieza directamente en el Void. Empieza directamente voideada. Preguntas por qué Ad dejaría tal mensaje. Ah, vale. Esta es la primera zona. La zona de. O sea, esta es la zona. La primera zona es la primera. La zona de Ad.
Ad el The Beginning, el líder. Ah, mira, tengo otros objetos. Supongo que será. Vale, serán como alas de demonio, la espada de demonio y para poder hablar con las piedras también. El cetro de Ad. Hora de encontrar a Vi. O sea, este va a encontrar a Vi. Vale. Son como alas de demonio. Vale. Ah, vale, este es el modo fácil. Ha dicho como con sarcasmo, ¿no? Estás brillando de alegría. Ah, mira, aquí no está el vendedor. Es el modo fácil, es el modo de la otra. Hace mucho tiempo estos... vamos a ir... Como es el modo fácil, podemos ir muy despacio. No hice nada, Lola. Podría haberle empujado desde atrás. Podría haberle pegado desde atrás. ¿Esto pasa con todos? Ah, pues sí. Hostia, pues si puedes pillar un montón de... Podríamos hacer un buen TP con eso. Estoy muy cansado de escuchar estas cosas. Ah, vale, no vas a escuchar las que no tengan que decir exactamente. Vale, ¿puede ser que aquí hubiera un atajo? Pues esto me lo he inventado. Sí, aquí hubiera un atajo. Oh, pero no me acuerdo, no sé ni qué era esto, tío. Este lo... supongo que esto lo habré copiado. 05, ¿no? Espera, a ver. Sí, 055. Este pasa que no lo he... Lo tengo copiado, pero no lo he completado. Esto es uno de lo que nos ha dicho el... Solo es lo que solo nos ha dicho. No es uno de los que nos dijo el vendedor. El vendedor nos dijo... Nos dijo lo de un cofre sospechoso, vacío, inspeccionado muchas veces. Y luego nada más que un camino recto cae antes de tu reflejo. Y este no sé, bueno, no sé resolverlo. O sea, realmente es que no sé qué significa, o sea, qué hay aquí. ¿Eh? Vale, aquí está la marca de Ad. Pues sí. Podemos bajar, ¿no? Que nos da igual. Esta es la estatua de Ad, ¿verdad? Podemos ir a... Podemos bajar a la de la... A la de la serpiente, pues eso no la hicimos. Supongo que el símbolo del cristalito significa que tengo el cristal ya de esa sala. Vale, no podemos bajar. Bueno, podemos pillar más de estos. Vale.
Esta máquina de lotus no parece ser operacional. Mejor seguir. O sea, no es un árbol, es una máquina devoradora de lotus. Su puta madre. La cola del señor traidor conecta a Bran. Al menos eso cuando estaba vivo. Sin embargo, no sé cómo se supone que funcionará. Vale, esto es que aquí viene la... Demolish body damaged. Vale, este es el que no... Vale, B29. Este es el de la serpiente, ¿verdad? B29 es la cola. Vale, tenemos que hacer un puzzle con la cola. Eso es que significa que, aquí está la... Aquí está ella. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Thief? ¿Eres tú? Hace mucho que no te veo. Cola. Ah, vale, Tail. Sin duda. ¿Cómo has estado? Hace 200, 300 años. Espero que no te haya enfadado. Cálmate. No estoy buscándote a ti. Hablando de lo cual... ¿Has visto a Vi por aquí? Vino aquí y me dijo que no hablara con extraños. Pero eso fue hace muchísimo tiempo. Sí, eso fue cuando te pasaste con Grey. O sea, esta es la verdadera forma, esta criatura. Pero no lo ves. ¿Se han perdido? No te preocupes por ello. La encontraré eventualmente. Quizá Gor sabe algo. Gor, a ver. Gor, Belfegor, pereza. El piso 5. El nivel 5. Quizá Gor sabe algo. Lo dudo. Probablemente está durmiendo, como siempre. Tail no es uno de ellos, ¿no? Ad, Eu. No, es que sea. No, salvo que fuera el Eus. Pero la he llamado Tail directamente. Es lujuria. Perdón, ¿qué decir esto? Luego más aquí. No estoy seguro si soy de ayuda, pero. Alguien pasó por aquí antes. ¿Qué sobre ello? Fue Mon. ¿Mon? ¿Estás segura? No le vi claramente. Estaba molestando mis escamas. Realmente no me importa mucho. Sin embargo, algo sobre su toque me hizo sentir incómoda. Como si hubiera sentido algo raro similar antes. Claramente es Mon. ¿Habló a ti? ¿Te habló a ti, Mon? Codicia. No, pero estaba murmurando algo. Algo sobre ir al séptimo círculo. El territorio de Lev. A ver. Sí, el séptimo es de... bueno, claro, contando el cero, el uno que es el de Ad, el séptimo es el de Leviatán. El de Lev. Pareces preocupada. Mon debería estar muerto. Lev le mató. O eso creía. Eso no añade nada. Preocupándonos no pasa nada. Simplemente permanece vigilante por ahora. Haré lo mejor que pueda. Buena suerte con tu viaje, Thief. A ver, si golpeo 6. No, ¿verdad? Yo pues sí. Entonces está cansada de escuchar las piedras. ¿Me puedo atrapar a mí misma? Parece que accidentalmente has bloqueado la salida. Déjame ayudarte. Ahí tienes. Vale. Vale, aquí podemos hacer esto. Bueno, hay que hacer esto. Hay que intentar hacer esto. Yo he visto uno que lo hace con capturas de pantalla. Pero el problema es que no sé si puedo hacer capturas de pantalla de tal. Sí que puedo, sí. Aplazando 3 segundos. Hago esto así. Recorto así. Y lo guardamos en un paint. Esto se va a ver un poco feo ahora, pero luego se verá mejor. Luego será mejor, ¿eh? Vale, este es el 32.
Pam, 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 pam. No sé si puedo hacer esto. Uy. Esta no tiene... No tiene cola, la 33. Voy a escribir. No tienen cola. Pues sí, luego es importante saber cuál. No tiene. Ahí encontrarán un cofre vacío, rodeado de nada, pero tiene que estar vacío. Vale, 34 tampoco tenía cola, ¿verdad? No, 33 y 34. Vale, este sí que tiene. Vale, captura, copiar, pegar. Ahí. Está cansada de escuchar estas mierdas. Eso querrá escuchar la que tengan lore, supongo. Mira, la 36 también tiene cola. Por poco que sea. Entiendo que lo de abajo a la derecha significa que esos ya los he pillado, ¿no? Esos cristales. Hostia, luego esto hay que ordenarlo, ¿eh? Esto no está ordenado, hay que montar un puzzle luego. Si no tiene cola. Luego haré captura de... O sea, no, capturaré la pantalla y que se vea. Vale. Y el puzzle no tiene misterio ninguno. Estoy pillando muchos para poder hacer wrap si hace falta. Y aquí no viene el mercader, ¿eh? Porque el mercader ya debería haber salido. Vale, 38. Como menos, como es facilísimo esto. Ahora. Antes no lo era, vaya. Lo estáis viendo, lo estáis viendo un poco mal, pero bueno. No durará mucho. Ya estoy viendo uniones de la cola. Ya está, no tiene cola. Para apuntarlo, 39 no tiene. 39 no tiene. 40 no tiene. 40 no tiene. Cuarenta y uno no tiene. 41. Se podía hablar con este, sí, ¿no? El domingo de primera transición, debo que Ali sale de niño, bueno, joder, vale. ¡Ay! Mierda, bueno, da igual. Vale, 42 sí que tiene. Es que no, el nombre de este señor no se sabe, ¿eh? No, bueno, o sea, a ver, lo pone por ahí, pero de momento nunca lo hemos... Se lo pone en el vídeo este que tal, pero no... Perdón, en la imagen. Era... Tiene que ser así, ¿no? Vale. 42.
43 no tiene. Esquero también, 43 no tiene. Vale. ¿44? Sí que tiene. 44. Esto va a ser luego muy divertido de armar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Me cachis. Me he equivocado. ¿Este te hablaba? Sí que tiene. Cinque. Ahí. Copiar y pegar. 45. Vale. 46 también tiene. 9 llevo ya, ¿eh? Más de 9 niveles con cola. Vale. 47 también. El Ulen y la cola parece hacer lo mismo, ¿eh? Parece... Bueno, claro, si tienen que ser 6x6, 36. Tiene que haber 36. 36, claro, pero con 36 contando a los que no tienen, ¿no? Para que los coloques también, entiendo. Vale, 48 también. 36 contando a los que no tienen cola, que supongo que serán casillas en blanco. Pues una fumada, ¿eh? Luego de montar. Vamos a flipar, tú. Tiene. Ahí. ¿Cuántas llevo? Llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aún quedan bastantes. ¿50 no tiene? ¿51 no tiene? Supongo que será hasta que lleguemos a la Brand, vamos. ¿Tú qué dices? Este era... Vale. El señor que instigó a la guerra. Vale, 52 tampoco. 52. Hago esto porque aquí no he venido, ¿eh? Porque esta a la de la cola no he venido. Vale, creo que es tan fácil como esto. Vale, y es en la 53. Vale, voy a hacer una cosa. Capturar ventana, capturar el paint. Es el paint, ¿vale? Voy a hacer así. ¿Vale? Es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Entonces, ahora tenemos que ordenar esto para que la cola siga un camino, entiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son 24. Pero este es de 6x... O sea, estos son siempre de 6x6. 6x6 son 76. O sea, no da el este.
Teníamos algunos que sabíamos que sí que eran. Vale, pero ¿por dónde empezamos? Espera, voy a hacer esto así. Para tener más espacio. ¿Dónde realmente deberíamos empezar? Debes intentar juntar cosas que sepamos que sí. O sea, juntar cosas que sepamos que sí que van juntas. Esto, por ejemplo, puede ir junto. Tito, eso puede ir junto ahí. Y entonces, si eso va junto, hace falta algo como esto. ¿Vale? Como esto. ¿Para qué? Para que los rejunte. Algo como esto así. ¿Vale? Algo así. Claro, pero entiendo que esto tiene que ser así, ¿no? O sea, que tiene que ir a full. O sea, no me creo que haya que hacer segmentos. O sí. Puede ser que hay que segmentar. Eso me da mucho miedo, ¿eh? Vale, a ver, la pregunta es, ¿puedo hacer algo para unir esos dos sin segmentar? Creo que la respuesta es un inmediato no. Porque mira esto. Viene aquí. O sea, o bien hace un doble cruce. Que no hay nada que haga eso. O esto. Esto lo hace. A ver. No, ¿ves? Es que no lo hace. Engancha aquí, pero esto no engancha. Claro, estoy suponiendo que esto vaya aquí. Pero tiene como mucho sentido. Porque no hay tampoco tantas cosas aquí abajo. ¿Y esto? No, es que esto no. No, porque esto no coge aquí, ¿sabes? O sí, ah, esto sí. Ah, no, pero es que de nuevo estamos rapeando aquí. Poniendo entre medias. Y a mí me da miedo poner entre medias. Pero bueno, si es lo que hay que hacer, se pone entre media. Vamos, a mí me da miedo. Ya estás metiéndote ahí en dimensiones raras. Yo podemos intentarlo, pero vamos. ¿Con cuál lo intentamos? ¿Con esta, por ejemplo? No, esto no puede ser así. Ni así, esto no tiene aquí. Aquí no. Bueno, esto no tiene cabida. También entiendo que todo eso tiene que tener un porqué. Vale, ¿y si este va aquí? ¿Esto puede ir aquí? Oh, mira. Este puede ir aquí. Pero hay que bajarlo un poco, ¿eh? Es que no es exacto. Es lo que me jode, que no es exacto. Supongo que tiene que ser exacto. O sea, la gracia es que sea exacto, ¿no? Mira, este encaja aquí. Esto encaja aquí. Vale, vamos a poner una pequeña marquita naranja, así, para indicar que estos dos van juntos. Pues estos encajan bien ahí. Vale, puede ser que esto... ¿Esto puede ir aquí? No, la curvatura no es igual. Es que puede ser que este sea el final. Y esto acaba aquí. Vale, esto de aquí. ¿Cabe en algo de esto? Aquí no cabe. Y aquí yo lo veo. Esto lo veo súper, súper raro. Que eso vaya ahí. Esto va en algo. Esto puede ir en algún lado. Ahora mismo. No, pero podemos intentar enganchar algo ahí. Esto tiene que ser algo que nazca y muera en el mismo. Algo que nazca y muera. Es que realmente solo está esto. Estos dos son iguales. Pero algo que nazca y muera en el mismo no hay, ¿no? Estoy mirando este lateral. No hay ninguno que nazca y muera en el mismo lado.
a esa altura, ¿sabes? Estos dos podrían ser si tengo una esquinita. Pero no tengo esquinita. Esta no cuenta. Esta no vale. Quizá estos dos no vayan juntos, ¿eh? Estoy pensando que esto no tiene por qué ser así. De hecho, me jode más que eso sea así. O sea... No es que me joda más, es que no lo puedo... Mira, esto... Esto aquí creo que engancha con esto. ¿No? ¿Puede ser? Sí, esto engancha perfecto. Vale. Entonces voy a poner cuadros más gruesos para saberlo exactamente. Pues que igual lo grueso que lo haga. Es el más alto, no está, es súper finito. Vale, esto yo creo que engancha aquí. Que no hay otra opción. Luego, ¿tendría sentido que fuera este? No, es que este... Entonces tenemos dos cosas que enganchan. Esta y esta. Entre ellas no pueden juntarse, ¿no? Bueno, quizá, ¿no? Porque si yo hago así y esto lo engancho aquí... No, ahí no lo engancha. Y aquí tampoco. Esto tampoco. Esto quizá. Ojo. No engancha esto con esto. Ya veo muy pocas cosas que enganchen con eso. No sé si los números tendrán algo que ver. Esto no hay nada que enganche aquí, ¿eh? Realmente es que hay un montón, muchas de esas van a tener que ser de abajo y tal, solo porque esto engancha aquí. No por esto. Tengo una perspectiva más amplia. Vamos a ir para estos dos fragmentos. No van conectados. ¿Cuánto puedo asumir? Vamos a asumir que esto y esto van así en diagonal. Pero eso implicaría la necesidad de algo como, o sea, de un enganche de aquí a aquí, y eso no existe. Solo existe este. Salvo que esto vaya aquí. No, esto no puede ir aquí. Y por definición, esto creo que no va a poder ir ahí. No engancha. Estos dos tienen sentido que vayan así. Vale, y este no puede ir aquí. Cuidado, a ver. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema de esto yendo aquí? No, es que no engancha. ¿Y este engancharía aquí? Tampoco. ¿Y aquí? Tampoco. No exactamente. Es que ese es el punto. Que no enganchan exactamente. Parece que enganchan.
Pero no, no enganchan del todo, ¿eh? No tengo tantas, ¿eh? Quiero decir, en realidad tengo muy poquitas. Vale, a ver, ¿y si...? ¿Y si esto engancha aquí? ¿Qué? No, imposible. Es que el torcido... Es que el torcido tiene que... Bueno, no sé. Sabíamos que... A ver, este y este pueden ir juntos. Esto tiene que ir así seguro. Engancha demasiado bien. Esto sí engancha demasiado bien. A ver, ¿dónde puede ir este? Vamos a hacerlo poco a poco. Esto puede ir aquí. De hecho, va aquí. Seguro, además. Creo que es que no conectan entre ellas. Y aquí hay un... Y aquí hay cuerpo de serpiente. Y si esta... Esta no puede ir ahí. Esta puede ir ahí. No, no, porque tiene que conectar así. Estas dos no conectan así. ¿Así? Esta parece que sí conecta así. A ver, así. ¿Y aquí puede ir esta? ¿Por ejemplo? No, ni de coña. No, not even close. Estoy pensando, esta puede ir con esta, ¿no? Esto engancha mejor. Ahí. Por aquí puede ir otra.
que es esta, ¿verdad? Esta va aquí. Sí, sí, esta engancha aquí. Ah, mira, ya tenemos tres. Es muy difícil hacer que enganchen, pero eventualmente engancha algo, ¿eh? ¿Esto con qué va? Espera, ¿y si...? ¿Y si esto va aquí? ¡Oh! Vale, esto... Vale, eso va ahí. ¿Y aquí qué? El otro, este. ¿Este? En plan así, sí. Sí, eso va ahí, Wait, a ver. ¿Qué he dicho? Este. Este aquí. Vale. No, espera, eso no puede ir ahí. No engancha del todo. Realmente yo diría, pues sí. Se pega así, es que realmente sí que parece que esto vaya aquí. Podemos suponer. Estoy yo haciendo una suposición, pero esto puede ir ahí. No. Sí, no. Es que mejor es que no se tocan. Claro, si no se tocan. Claro, si hay huecos intermedios. Entonces esto puede ir así. Y algo así también que nazca por aquí. Este. Este puede ir ahí, sí. Vale, pero luego que hay que seguir con este. Este que viene de aquí. Podemos suponer que ese que viene de aquí se acaba convirtiendo en esto. No. Se parece mucho a uno de los símbolos que puse. Puede ser que sea ese. ¿Y esto? ¿Si esto va aquí? No, ahí eso no tiene sentido. Este, puedo ir aquí. Ah, mira, este engancha aquí. Será que este no. Este aquí no me cuadra mucho. Aquí tampoco puede. Vale, espera. Y si este aquí. Ah, mira, este engancha aquí. Que me recuerda, este símbolo sí que me recuerda a uno. Además es de 6x6. Así. Viene por aquí, viene por aquí, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Aquí, 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 aquí. Este símbolo sí que me suena. A ver. Ahí, ahí. Vale, espera, tengo que
Vale, este símbolo no es fácil del todo, ¿eh? O sea, no me puedo equivocar porque tengo muy pocas. Vale, entiendo que esos son los. Espera que mire la. No cuadra con lo que yo tenía apuntado, ¿eh? A ver, voy a mirar la respuesta en internet. Ah, vale, pues sí, ese es el símbolo. Vale, el problema es llegar a hacer ese dibujo. El problema es llegar a hacer este dibujo. Porque tienes. O sea, hay que dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloques. Y romper el resto del cristal. Claro, no puedo navegar mucho. Puedo navegar realmente muy poco. Es que aquí ya caga un poco. Vamos a intentar navegar solo con. Esta es complicadita, ¿eh? Esto es muy complicadito y la puedes cagar muy fácil. Joder, claro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Abajo a la derecha lo puedes quitar. ¿Cómo quitas la piedra? La piedra la puedes quitar. Voy a mirarlo en internet, tío. Es que hay enlaces a Reddit que ya no existen. Vale, sí, dice que la piedra no importa. O sea, la imagen la tengo, el problema es llegar hasta, el problema es hacerla. Hay un vídeo aquí de un tío consiguiéndolo. Ah, mira, aquí lo consigue. Ah, no, jorobes, que tiene que ser al revés. O sea, que los huecos es donde. Los huecos es donde. O sea, la cola es el hueco. Ah, vale, jolín.
El tío lo que hace es que la cola es el hueco. Entonces esto es... así. Así. Así, joder, esto es mucho más fácil. Estas dos sí. Esas dos sí. Esta la quitamos. Esta fuera. Y es que supongo que podemos hacer esto. Creo que la he cagado. Vale, pues ya está. Apañado. Aquí hay hueco, aquí hay hueco, aquí hay hueco. Aquí no. Ahí no había hueco. No, está, hay que repetirla. Pero no es la escalera. Porque aquí hay hueco. Aquí hay hueco, aquí hay hueco. Aquí no. Vamos a dejar eso ahí. Ahí y hay hueco. A ver, aquí y aquí me deja uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ah, vale. Shit. Tengo que ponerlo al lado de la escalera. Pero sí, sí que está bien. Así está exacto. Why not? Ah, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el suyo y el mío? Ah, que he dejado un cristal. La escalera no cuenta. Vale. Voy a hacer mirando su vídeo. Pues me he metido entonces. La escalera no cuenta, hay que dejar un cristal. Hay que dejar ese cristal de ahí. Vale, eso así. Luego le quita esto. O sea, podemos hacer ya este. Ponerle ahí. No. Necesito poder quitar primero el... quitar uno, este cristal. Ahí está, madre mía, qué difícil. Cago en la leche. Debería dibujar la...
Esta. Uy, aquí no hay ni mierda. De bruja está Bran en la 29. O sea, todo lo que veía aquí no era importante. Creo. Ah, no, sí, sí que lo era, sí. Sí que lo era, sí. Sí, sí. Ahí. Un, dos. Esto. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Es como una serpientita. Ahí, 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 ahí. Y ahí. Vale, ya está. Complicado, complicado, complicado. Lo hiciste bien para encontrar a tu camino aquí. Darte cuenta de las planes sobre la primera casa. Piensa dónde puedes dibujarlas. Así es como doblas a estos salones a tu voluntad. Aquí no hay nada. ¡Oh! Una serpiente ahí. Mi amor. Bueno, pues ya está. Esto ya tira para abajo. Pues... ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! No te he visto venir. ¿Un mortal? No... no me hagas caso, solo estoy de paso. ¿Qué pasa? Habla. Si vas a decir... Es algo que decir. Simplemente me preguntaba si esos cuernos eran reales. Se ven muy pesados. No, tú también no. No tengo tiempo para esto. Vale, hemos conseguido 56 de estos. Bueno, 50 y... Sí, 56. Ah, se ha pirado. Bueno, lo voy a dejar aquí, que vaya un montón. Hala, solo te veo hasta la próxima, adiós.